El Atleti le pudo hacer un roto al cacereño porque en los primeros minutos Collado remata un centro de Mínguez que pone en apuros a René. El cacereño hizo el peor partido sobre el mejor césped y recibió un gol antes de la media hora con esta volea de regalón. Hay que decir que el cacereño tuvo suerte porque René evitó que este balón de Borja llegara a la red. Montes fue expulsado en el último minuto por reclamar un penalti en el área colchonera. Perea tuvo el 2-0 en una contra y perdonó solo ante René. Decepción en la familia del cacereño, que ve cómo el equipo vuelve al hoyo después de un pobre partido en el Cerro del Espino.